Vine más bautismo. Ahí tiene usted que verse. Vine ahí cuando pronuncie esa lista, Dios mío. Hablamos de otra. Next. Ahí. Fíjese, fíjese. Desde el niño que nació en tierra, piso de tierra. The boy that was born in a little area. Dios en su misericordia. God in his mercy. Quiso bendecir a Clinton. Wanted to bless Bill Clinton. Porque entre él y yo, el que es hombre de Dios soy yo. The man of God is me. Él es un hombre de fama. He is a man of fame. Yo soy un hombre de ministerio. I am a man of ministry. Cuando él se levanta, when he wakes up, él habla con todos los reyes de la tierra. He talks to all the kings. Yo hablo con el rey de reyes. I talk to the king of kings. Wow, look how far Guzman has come. Siga, quítela. Next. Los otros días estábamos socializando en el Yankee Stadium. We were socializing in Yankee Stadium. Y hay una joven aquí, la hija de José Rodríguez. There's a young lady here, the daughter of José Rodríguez. Está aquí porque está allá, me imagino. She's over there. Nosotros llegamos a cualquier lugar. Mire, compramos un ticket. We bought a ticket. Entramos al Yankee Stadium. We entered in the Yankee Stadium. Ella nos busca. She looks for us. Y nos sienta donde están sentados todos los millonarios. And sits us where all the millionaires are sitting. Y ustedes saben, y yo con el estilo basta. And me with the business. Quizá no tenga nada en la cartera. I may not have much in the wallet. Pero como yo no tengo complejo de ninguna especie, usted ve los millonarios y ahí estábamos cuando Richardson nos compró una papita con chicken wings. Richardson bought us chicken wings and French fries. Y Walter compró la soda. And Walter bought the soda. Ya usted sabe, pasamos un día lindísimo. We're gonna have a great time. Jehová Shalom. Tiene propósitos. Has a purpose. Mire, hermano. Aquí está nuestro congreso. This is our congressional event. Nosotros tenemos 29 columnas, hermana Giselle. We've got... Trajeron los nombres. Oh, no están ahí. Muy bien. Tenemos 29 columnas. We got 29 columns. Y tenemos la tribu de Jehová Shalom. We have the tribe of Jehová Shalom. Esa gente están preparándose. They are preparing themselves. Vamos a tener unos estudios bíblicos. We're gonna have biblical study. Yo quiero que ustedes sepan que nos estamos preparando para ese día. I want you to know that we are preparing for that day. 29 de julio. 29th of July. Nuestro hermano Arnold Ciego. Brother Arnold Ciego. Estará abriendo el congreso. Aleluya. Y el tema de su mensaje. His sermon va a ser rompiendo, will be breaking fortalezas satánicas. ¿Por qué ese tema? Why that title? Porque lo vamos a preparar aquí en la casa. Because we are gonna prepare aquí en la iglesia tenemos autoridad. Here in the church we have authority. Pero nosotros vamos a salir afuera. But we are gonna go outside. Note usted. No. Que note usted. No. Que cuando Jesús estaba en la sinagoga, Jesus was in the synagogue, era muy diferente cuando estaba en la calle. Come on. Different than when he was en la calle lo apedrearon. In the street he was stoned. Pero en la sinagoga, but in the synagogue, él hasta volteaba la mesa. He would even turn over the table. Lo que le estoy diciendo es, what I'm telling you is, que vamos a romper todas, we are gonna break all fortalezas satánicas. All satanic. Porque al otro día, because the next day, salimos con un plan a conquistar almas. We are coming with a plan to conquer souls. Nosotros hemos declarado que ese es el día del parque. We've declared that that's park day. Ese día usted va a buscar el asunto de hacer su carne. That's the day you're going to go. Es el parque que usted va a ir temprano. You're going to the park early. Pero le vamos a dar uno tratado. We're going to give you some tracks. Y usted se va a regar, amén, por todo el parque. Mientras usted está guisando y comiendo y hablando con la gente por ahí, en ese lugar vamos a estar montando todo el sistema para adorar. In that amphitheater, we're
las 2 de la tarde. Se acabó el parque. The park is over. Y empieza el culto de adoración a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Nosotros vamos para el parque. Vamos a participar en el parque. Pero el propósito es que usted conquiste una vida. Vamos a estar teniendo allí nuestro ministerio. Amor cristiano evangelístico, dando comida. Lleve mucha comida para que también déle la de usted a la gente. Nuestro propósito es que como Dios dio pan y pez a la multitud, nosotros vamos a dar moro, arroz, habichuela, carne, y vamos a hacer lo mismo que hizo Jesús, ganar alma para el reino de los cielos. Yo no tengo otro propósito sino de ganar alma para la gloria de Dios. Cuando me hablaron del caballero que salió de las prisiones para llegar acá, eso llena mi corazón de alegría. Hay otro joven que quedó de venir acá, que no oye a través de Radiovisión Cristiana, aceptó a Cristo como su Salvador y él viene para Shalom. Yo quiero que tú sepas que esta iglesia tiene un propósito. Usted pertenece a una iglesia con propósito. Nuestro propósito no es estar mirando si tiene zapatacones o no, si tiene el pelo largo, sí o no. Nuestro propósito es traerte a la casa de Dios. ¿Qué significa eso? Que nuestra iglesia va a cambiar de miembros a ministro de Dios. Que ese lugar donde está usted sentado, Dios lo tiene reservado para alguien que anda sin paz, en amargura, en dolores, en angustia. Oye bien lo que te digo, Jehová lo va a sentar al lado tuyo. Aún más, creemos que alguien se va a parar al lado tuyo y usted me va a decir: siéntese en mi silla. Esa religiosidad que usted tiene, que alguno tiene. Yo condeno y reprendo en el nombre de Jesús esa religiosidad. Este banco donde yo estoy sentado no me lo quita nadie. This seat where I'm sitting at, nobody will take it away. Usted no compró nada. You didn't buy it, first of all. Usted no ha comprado nada. Y hablando de eso, déjeme decirle que estamos a punto, estamos trabajando para un préstamo. That we are working and about to get up a loan. De $1,500,000. Porque mi propósito es sacar toda esta banca. Ya está buena esta banca. Cambiar la alfombra. Arreglar un sinnúmero de cosas más que tenemos. Yo estoy orando a eso. Porque aquí va a venir gente que cuando entre acá va a estar impactado por el templo, y va a estar impactado por tu sonrisa. And they will be impacted by your smile. Los diáconos de Jehová Shalom son ministros, no ministros con complejo de policía rechazado. Not ministers with the complex of being rejected. Sí, sí. Ellos hay iglesias que el diácono quiso ser policía y no se lo aceptaron. Wanted to be police officer, y ahora es un policía dentro de la iglesia. And now cuando usted va a entrar, enter, mire, tiene el espíritu que ha empujado usted para que entre. Porque no hay una sonrisa, no hay una cortesía, no hay un cariño, no hay un amor. Mire, la iglesia tiene que cambiar. Mire, esa foto que me enseñaron tirándole una foto a Gamaliel y a los que llegamos al estadio. Yo miro esa foto y yo digo: Señor, ayúdanos. Cuando tú visitas esos lugares, oye, los inconversos te tiran la alfombra de oro para que tú vuelvas. Y en la iglesia hay
otros hermanos que recogen a la gente de arriba abajo así. And yet in the church you got people that look at them up and down. Y que cuidado con mi posición. Hey, watch my position. Yo soy presidente aquí. Say, hey, I'm the president. Soy amigo del pastor, no te pegues mucho a él. President, my friend, you don't get too close. Levante una mano y diga, Señor, reprenda al diablo. Y all that matters. Hermano, usted prepárese. Brethren, you prepare yourself. Porque los próximos presidentes de la iglesia Jehová Shalom todavía están en droga. Todavía están en brujería. Todavía están en casa de espiritismo. Hay algunos que se andan arrastrando. Prepárese que vienen para acá. Y tú eres el que lo va a ayudar. Y tú le vas a enseñar lo que tú sabes. Cuando tú lo veas aquí predicando, diga conmigo, Jehová Shalom, casa de Dios, puerta del cielo. Den un aplauso a la gloria de Dios.